Mira, ya estamos con la ganadora, la triunfadora de este certamen, Maricruz, después de haber visto un evento bastante intenso. ¿Cómo te sientes? Me siento muy contenta. Es uno más de mis retos. Es algo que sé que me seguirá, en una vida futura. ¿Cómo sentiste la presión de toda la gente al escuchar las distintas pruebas? Yo creo que al igual que todas, me sentí con muchos nervios, pero pues hay que salir adelante. Y este triunfo se lo dedico a mis padres y a mis compañeros, aquellos que creyeron en mí. ¿Realmente esperabas este evento de esta forma? Es decir, que tu gorra te apoyara, así como lo hizo el día de hoy. Pues uno nunca se imagina lo que va a suceder en la vida. Pero pues no me lo imaginaba. Y les doy gracias por el apoyo que me dieron. Muchas gracias. Y al momento de contestar las preguntas, ¿dudaste? ¿Pensaste que tal vez podrías equivocarte o siempre estuviste segura? Más que nada hay que estar segura de sí misma y de los valores que nos dan nuestros padres. Es por eso que, pues, me sentí segura al responder. ¿Hiciste un gran papel? ¿Algún comentario, algún mensaje a toda la gente que nos sale en este momento? Bueno, que les doy las gracias a todos por el apoyo brindado. Muchas gracias. Gracias a las personas que confiaron en mí.